Estamos con Matías Pedemonte, coreógrafo. Contanos un poquito cómo fue y en qué te inspiraste para hacer la coreografía del chamamé. Bueno, saludo a toda la gente que está viendo. Primero que nada, gracias por esta entrevista. Es un proyecto que lo venía gestando, no te miento, hace 8 años que no se daba. Y curiosamente, ese recuerdo que las redes sociales te traen, sobre todo Facebook, me recordó que hace 8 años no lo habíamos podido realizar, justo en la misma fecha, y fue un sueño cumplido, porque cuando me dijeron que sí, la gente de Cultura, Gabriel Romero y Eduardo Siduri, en 20 días lo pudimos sacar adelante con mi equipo de trabajo, con Belén Ibarra, con Vanessa Obregón, que se pusieron la camiseta, y toda la convocatoria fue por redes sociales, de boca en boca, y yo con 240 personas me arreglaba. Fueron 420 almas, que decimos nosotros enchamigadas, que se animaron a bailar. Y la idea, la premisa fue, toda esa gente que siempre quiere ser parte de la fiesta y no pudo por alguna razón, era el momento para hacerla. Gente que no tenía ninguna experiencia artística, que no necesariamente tenía que saber bailar, no necesariamente tenía que tener una edad específica, fue de alguna manera un abrazo, este abrazo que enchamiga naciones, como dice el logo. La premisa fue esa, abrazarnos entre todos desde la danza y mostrar al mundo y sobre todo a la gente que está afuera, en el exterior, que he recibido mensajes muy cálidos y muy emotivos porque lo pudieron ver, la repercusión en redes sociales del video fue tremenda y sobre todo una emoción para esa gente que no está en su tierra y lo pudo ver a su pueblo bailando. Sabemos que el rubro artístico fue el más golpeado en estos 2 años de pandemia. ¿Cómo lo viviste vos particularmente? Fue duro no poder dar clases, fue duro no poder bailar, sobre todo el chamamé también, que se baila muy cerca, se vio muy afectado. Fuimos encontrándole la vuelta como bailarines, como coreógrafo. En mi caso, me tuve que reinventar, tuve que volver a un viejo amor que fue la pintura. Yo vivo en Buenos Aires, si bien soy correntino, vivo allá hace 16 años. Me tuve que reinventar con la pintura a mí me salvó, pude vender muchas obras en tiempo de pandemia. Fue la verdad un reencontrarme. Y hoy por hoy agradecido de haber podido trabajar con mucha gente, estar viniendo a Corrientes, estar viajando a fiesta, parece irreal estar volviendo de a poco. Con los cuidados, parece raro estar hablando con barbijos, pero es lo que nos toca y es lo que hay que hacer. Y todo sea por mantener la cultura viva y para seguir pudiendo trabajar de lo que nos gusta. Así que nada, agradecido por esta fiesta y agradecido y recomendando a la gente que se siga cuidando y que nos falte, ojalá falte poco. Bien, recién hablabas de nuestra cultura. ¿Protestas con el carnaval de este año? Mira, la idea es quedarme, yo me vine hace una semana, es quedarme hasta el carnaval. Estoy viendo, cerrando algunas cositas. Si la pandemia nos permite hacer el carnaval, me quedo todo febrero y estoy viendo un proyectito ahí que estoy cerrando. Si eso se da, me quedo, y el carnaval para mí es una pasión y es algo que siempre que estoy afuera vengo por alguna razón, así sea como público, me encanta. Ojalá que este año se dé poder participar de adentro, así que estamos ahí a la espera. Bien, gracias y muchos éxitos. Gracias a toda la gente y gracias por el apoyo.